Llevo tocando el teclado aproximadamente 7 años, desde que lo toqué la primera vez, que fue un regalo de Navidad, que recibí un pequeño teclado de 5 octavas. Y a partir de ahí he ido cada vez yendo a más. Había un profesor que para enseñarnos música nos tocaba el piano y nosotros lo acompañábamos con la flauta. Yo a él lo vi con tan lleno de pasión que esa misma Navidad le pedí justamente el teclado de 5 octavas. Sí, en la escuela me enseñaron pues lo básico de la música, ¿no? Lo que es leer una partitura, lo que son las notas musicales, pero ya con el tiempo fui acoplándolo a lo que veía en videos o lo que yo leía en partituras que venían en un libro cuando compré el teclado. Por mi posibilidad económica, pues no me era posible comprar un teclado de estos, así que fue un regalo de la maestra de aquí mismo, del Centro Cultural, que debido a que se puso en contacto con unas personas que vieron que yo estaba como muy ansioso por algo así, de que yo tenía cierta habilidad aquí y tenía que aprovecharla al máximo, bueno, se apoyaron entre ellos y terminaron regalándome uno de estos. Cuando comencé a tocar el piano, sí, yo me veía, tendría 10 años, entonces yo veía como mi sueño musical ser maestro pianista solista en conciertos gigantes. Aterrizando un poquito más a la realidad, sé que llegar a eso pues no sería imposible. Sí que me gustaría en algún momento llegar a dar un concierto así en la colonia, en cierto entorno en el que como que no hay la posibilidad de dar a conocer ese gusto y tampoco de compartirlo. Aquí el Centro Cultural pues es una buena oportunidad, aunque la gente nunca se lo toma tan en serio o la gente nunca lo ve no lo apoya tanto como debería. Entonces yo creo que eso es lo que más ha sido, lo que más ha perjudicado. Para tener un repertorio grande, para tener canciones que puedan ser un poco más de un calibre más alto, sí se necesita mucha disciplina, mucho tiempo y mucha dedicación. La Chori crea al 100. ¡Sapo!